A comenzar a analizar ya mismo con Margarita Stolbizer y Matías Tomolini. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias, buenas noches. Impresionante, ¿no? Sí, ciertamente, como usted lo describía, una semana dramática, ¿no? Sobre todo, mi generación somos de los que aprendimos la política con Raúl Alfonsín, ¿no? Y si algo aprendimos nosotros a partir del año 83 es que nunca más en la Argentina se debían violar los derechos humanos. Y estas cosas nos conmocionan porque nos confrontan con nuestra propia historia, ¿no? Y por eso genera tanto dolor una situación como esta. Qué impactante, realmente, que lo estemos viviendo. ¿Les sorprendió? Todo lo que pasó, la aparición del cuerpo, que habrá que ver si es el de Santiago Maldonado. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Estas cuestiones no dejan de impactar terriblemente porque no estamos preparados para esta situación, ¿no? Yo siento que cada vez más nosotros tenemos que poner la democracia en valor y la vida, ponerla en valor dentro de la democracia. Nada más importante que la vida. A mí, si algo me ha preocupado durante todo este tiempo, fue prácticamente la desatención que se dio a la desaparición de una persona en democracia, no porque haya sido la primera, sino por la responsabilidad primaria que le correspondía al Estado, porque Maldonado no se fuma en la calle cuando iba a hacer las compras, estaba en un lugar, en un espacio, en un tiempo, bajo el control de una fuerza de seguridad. De ahí surge la primaria responsabilidad, y por eso cuando el gobierno decide bajar esa primera hipótesis de investigación, la verdad es que fue muy mala esa decisión, ¿no? A eso hay que recordar, pues parece que ya nos olvidamos, que el gobierno en un momento prohibió que en las escuelas se discutiera de Maldonado. Pusieron un 0800 para que la gente hiciera denuncias cuando se enteraba que en un colegio estaban discutiendo este tema, ¿no? Y eso nos lleva a un silencio inhumano y cómplice que nos aparta a nosotros de esa historia de indignación frente a la muerte y de unidad en la defensa de la vida, ¿no? Porque este creo que es el otro mensaje. Cuando hay episodios de estas características, estamos llamados a un marco de unidad en el reclamo, el esclarecimiento, la búsqueda. La verdad es que no puede ser esto un motivo de división. Y yo he sentido que esto tal vez fue la peor cara de la grieta. Veníamos viendo una muy mala cara de la grieta de los que decidían confrontar el pasado y el futuro para no hacerse cargo del presente, pero este episodio nos mostró tal vez la peor cara de la grieta. Muy interesante lo que usted dice. Yo ahora voy a hablar con Matías, y obviamente hoy es imposible no hablar de estas cosas, que claro, obviamente uno entiende cuando la familia ayer decía no lo politicen, pero es inevitable. Pero, porque el silencio sería muy malo, claro. Y era una de las cosas que la familia me decía, dice, mire, nosotros no queremos ser ni a favor de Macri ni contra Macri, más allá del enojo que tenemos, claro, ni a favor de Cristina ni contra Cristina, claro, ni nada por el estilo, y por eso inclusive han bajado algunos de los actos. Qué situación dramática para la familia, verse además tironeado por la búsqueda de la especulación política, ¿no? Sí, sí, que por supuesto existió desde un comienzo. Nosotros tratamos el tema siempre con mucha cautela, con mucha seriedad. Recordemos que en el comienzo la señora de Kirchner hablando, o el ultracristinismo hablando de que Macri era la dictadura, casi como si el gobierno hubiera mandado a secuestrar al muchacho, ¿no? Nosotros jamás nos plegamos a una cosa así, pero sí fuimos muy firmes en el reclamo desde un comienzo, porque el gobierno comete esa decisión vergonzosa, que era decir, no se investiga esto. La ministra de Seguridad, que debió haber estado al lado de la familia, dice, banco a la gendarmería. Eso me parece que es un error enorme para el gobierno, ¿no? Matías Tomolini, ¿cómo lo viste esto en tu primera experiencia en una campaña política? La primera cuestión es la dimensión humana. La pérdida de una vida humana siempre es una tragedia. Ayer cuando dio la conferencia de prensa a la familia, estábamos con la gringa, con mi compañera de vida, mirándolo, y la verdad es que nos conmocionó, sobre todo una parte, cuando la familia contó que estuvo 8 horas mirando, bueno, el cuerpo. Ah, eso fue terrible. Esto nos pone, tiene que obligarnos a reflexionar, Nelson, porque es terrible. ¿Quién nos cuida? ¿Dónde está el Estado? Digo, tener que esperar que venga un perito privado
para que la familia tenga que garantizar la cadena de custodia del cuerpo. ¿Sabes lo que es ver el cuerpo de quien podría ser tu hermano, como tu dijimos, hijo, estuvimos flotando al lado porque no confiamos en nadie? Esa definición fue... Digo, flotando en el río. ¿Pero qué nos pasa? Digo, si eso no nos invita a pensar de que tenemos que replantear el rol, y en este caso, de la fuerza de seguridad y de la justicia, a la que no le llegó su 2001. Algo tenemos que hacer como sociedad con eso. Olvidémonos de las elecciones. Pero si no pensamos eso, el resultado es este, que una familia tiene que quedarse mirando cómo flota un cuerpo 8 horas que podría ser su pariente. Me parece que eso tiene que ser reflexionado más allá de la política por la sociedad. Sí, es profundo esto, ¿no? Porque obviamente marca un nivel de desamparo muy fuerte, ¿no? Porque además uno lo transfiere, dice, bueno, si en un caso además tan doloroso, pero con esta repercusión pública le pasa esto a las personas, ¿qué le puede pasar al ciudadano del común, no es cierto? Cuando tiene un caso y sufre las cosas que vemos sufren, ¿no? Es que nosotros, salvando las distancias, pero es imposible desvincularnos de todo lo que han sido estos años frente al crimen del fiscal Nisman, ¿no? Porque nos enteramos 3 años después que el fiscal tenía ketamina en el cuerpo, golpes en la nariz, cuestiones que debieron haber surgido. Bueno, esto es consecuencia del caso Nisman. Exactamente. Entonces, ¿no? Cuando la familia ayer dice, la verdad es que Matías lo habla desde esa conmoción que nos genera la familia, dice que estuvo al lado del cuerpo, pero dice, estuvimos al lado del cuerpo porque no creemos en nadie, ¿no? Bueno. La desconfianza que hay hoy en las instituciones. Yo digo, si hay un reto, un desafío que tenemos por delante, es discutir cómo recomponemos desde un marco de unidad en las diferencias. No se trata de que pensemos todos igual. La Argentina tiene que poder reencauzar una vida institucional y una unidad de todos quienes componemos esta nación, sin especulaciones de ningún tipo. Por eso nosotros, que estamos terminando una campaña no de la forma que hubiéramos querido, primero que nada decimos, hicimos lo que hay que hacer en una campaña, que es mostrar equipos, presentar propuestas, hacerlo explícito, recorrer lugares, conversar con la gente. Eso es lo que se debe hacer en una campaña, mientras que el resto eligió no hacerlo, eligió pelearse, el gobierno escondió en un cajón las propuestas que tienen para discutir después, en lugar de debatir sobre ellas. La señora Kirchner ni le interesa las propuestas, porque lo que está buscando son fueros. Ahora, seriamente hay que pensar no solo en el 22, hay que pensar en el 23. La discusión es el 23, porque los problemas en la Argentina nos van a seguir mirando. Este es el desafío que plantea este y otros casos, ¿no? Es decir, porque obviamente hoy la campaña queda descolocada en virtud de estos dramas que uno efectivamente dice, mire, esta es una apelación a la diligencia. Pero nos debería obligar a discutir el papel de las fuerzas de seguridad, el papel de la agencia de inteligencia, el papel de la justicia, tal cual lo dice Matías. El debate político y electoral, que es bueno y es necesario, tiene que ser sobre eso. Hay que discutir los grandes temas. Yo sumo un elemento que me parece que sobre el cual tenemos que pensar todos, que tiene que ver con el valor de la palabra, pero no, es decir, el rol de la palabra. Porque la palabra, en el caso Maldonado, fue la que, de lo que más sufrió, hipótesis que se tiraban. Es decir, el mundo que viene es un mundo que tiene que discutir el contenido de ese continente. Es decir, ¿qué contiene la palabra? ¿Qué nos quiere decir alguien cuando hace un dirigente cuando hace una declaración pública? No es gratuito. Es decir, la relación entre la política y la sociedad hay que pensarla en una dimensión distinta, porque si no, este profesor universitario que te está hablando, que hace 90 días no era candidato a nada, es decir, no les vamos a creer nada. Y en algún momento hay que reconstruir ese vínculo, y la verdad que en el caso Maldonado vimos lo contrario. Se bastardeó el rol de la palabra, se dijo de todo el mundo cualquier cosa. Y justamente, cuando aparecía la necesidad de que el rol de la palabra exista, el gobierno lo anuló. Porque la idea de que no se pueda dialogar sobre lo que pasaba respecto a Maldonado, poniendo un 0800, es ubicar a la sociedad como si fuera un objeto en vez de un sujeto con el que se tiene que dialogar. Y esta cuestión es liminar de cara a lo que viene, Nelson. Porque el año que viene la Argentina va a discutir los impuestos para los próximos 20 años. Entonces, si no dotamos de contenido a la palabra, lo que vamos a discutir es el modo operativo, en vez de discutir el fondo de cómo se distribuye lo que genera nuestra sociedad. Ahora,
La pregunta es porque efectivamente no, esto marca una involución de una calidad de vida política argentina que en estos 30 y ya 4 años de democracia tuvo momentos mejores, aún dentro de situaciones críticas, claro, ¿no es cierto? Sí. Hoy, digamos, fíjese lo que hoy estamos en la década del 90, con todo lo malo que tuvo la década del 90, el tema no era la falta de diálogo, eran las discusiones y las críticas que hacíamos a la corrupción, a esto, a aquello y demás. Hoy hemos involucionado tal que estamos frente a esto, ¿no? Es decir, necesitamos la fuerza, la gente necesita que las fuerzas políticas tengan, con las diferencias, diálogos sobre estas cosas que representan la vida de la gente, porque no hay tantas visiones diferentes. Exactamente, ¿no? Sobre por eso esto, hay ¿no? que sacar la política del cortoplacismo. No puede ser que la visión de la política llegue hasta la elección que viene. Acá hay que construir realmente, reconstruir un país sobre bases firmes, sólidas. Nosotros hemos constituido un espacio político que se llama Un País, y no es casual, porque hablamos de un país unido, de tener un solo país, una sola visión compartida. Partida de a dónde queremos llegar con la Argentina dentro de 20, 30 años, como dice Matías, discutir cuáles son los pilares de ese país que queremos. El sistema impositivo, como dice Matías, es uno de los grandes pilares que define el proyecto de país. ¿Cómo es el sistema educativo? Y nadie habla, se habla de la educación cuando es la paritaria salarial, y no hablamos en el resto del tiempo, no se habla en las campañas, que es el momento en el que los candidatos debemos hablar de esos temas. A los dos les agradecemos, habíamos invitado a Gladys González, también a gente de otras fuerzas. Vinieron Matías Topolini y Margarita Stolbizer. A los dos, muchas gracias. Gracias y por ojalá la invitación. Más allá del resultado gracias. Del domingo, empiece a generarse un país diferente en el que la gente vea a dirigentes políticos discutir y no reñir. Muchas gracias a nosotros los dos. Nosotros vamos a estar en disposición para eso, creemos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a venir ya con los analistas políticos y después en el final estamos con el doctor, el profesor Fernando Cardini, a propósito de aspectos y las preguntas que plantea el caso, los aspectos periciales que van a ser los que van a definir el caso Maldonado, si es que este cuerpo hallado se tratara del de Santiago Maldonado. Ya volvemos. We'll be right back.